¡El capitán está a bordo! A sus órdenes, capitán. ¿Soltará? Sí, señor. ¿Qué es lo que hay dentro, señor? ¡Largo de aquí! No haga caso a Frankie, mayor. Es novato en el servicio. Será mejor que no vuelvas a abrir tu maldita bocaza. Es toda suya, capitán Wilkes. 24 horas en contrarreloj. Esa es su pequeña. A sus órdenes. Sí. Lo supe desde el primer momento. ¿Qué habrá ahí dentro? Alguien del Departamento de Estado me dijo que eran 5.000 rollos de papel higiénico perfumado para el general MacArthur. Se han cansado de utilizar sus comunicados para limpiarse. Todo listo para la revisión, señor. Tenga usted preparada la tripulación. Muy bien, señor. Capitán, ¿qué es eso que se mantiene con tanto secreto? Es como estar delante de un catafalco. Vamos, ajustar una vez. Podría venir. ¿Qué esperas para hacer? Teniente Diangelo. Claro, por eso, Diangelo. Por favor, preséntese al capitán. Continúa tú, tengo que subir arriba. Pase. Teniente D'Angelo, bienvenido a bordo. Le felicito por su ascenso. Gracias, señor. Es mi primer crucero como ingeniero jefe. Sé que ha servido en un destructor antes que en el Indianápolis. Sí, señor. Un viaje de escolta. Ajá. Siéntese, siéntese. Gracias. Teniente, esta misión es de diferente naturaleza. Quiero hacer el recorrido en un tiempo récord. Lo que significa que la nave ha de funcionar perfectamente durante todo el tiempo. Sí, señor. Bien. Espero que la eficacia del Indianapolis no quede en entredicho. Quiero tener un informe a las 8 en punto. A la orden, señor. Ah, teniente. Buena suerte. Gracias, capitán. ¿Traes algo, Dobson? Tranquilos, amigos. No hay nada para nadie excepto para Dobson. Siempre la misma canción. Mejor. Cinco amigos, cinco. Cuatro de mis admiradoras y una de mi familia. Sí, ¿cómo es posible que te escriban? Porque soy irresistible. ¿No has recibido ninguna carta? No, hasta ahora no. Tampoco conozco a nadie. Quédate una de las mías. Oh, no. ¿No es algo íntimo? No, es de mi hermana pequeña, Ellie. No hay nada que no puedas leer. Escribe todo lo que le pasa por el coco. Pero... hasta la puedes contestar por mí si quieres. Le gustaría recibir carta antes de que se acabe la guerra. Querido Joseph, me pregunto cuánto vas a tardar en recibir esta carta. ¿Y cuánto tiempo tardarás en contestarme? Todos te echamos de menos, pero especialmente yo. Soy tu hermana pequeña, y las hermanas pequeñas adoran a sus guapos héroes. ¡Atención! ¡Firmes! ¡A sus posiciones! Última llamada para el parte de las 8. ¡Marchen! Última llamada para el parte de las 8. Os estáis durmiendo, muchachos. Quiero que quede... Te ponen aquí para que no pierdas de vista eso, ¿eh? No seas capullo. Debe de ser algo muy importante para que siempre haya alguien de guardia. Se rumorea por el barco que es crucial para el esfuerzo bélico. ¿Tú sabes lo que hay dentro?
¿Cuál es la séptima orden general? No hablar con nadie excepto... Un marine de servicio no tiene amigos, ¿lo recuerdas? Sí, señor. No olvides que estás de guardia. ¿Sabes lo que significa? Espero que sí. Mis disculpas, mayor. El café es la bebida más fuerte que nos permiten a bordo. Me gusta el café. Este es su padre, ¿no es cierto? Sí. Charles Butler McVeigh, segundo. Yo soy el tercero. El otro oficial, mi abuelo, fue el primero. Los dos fueron almirantes. Los McVeigh llevan el almirantazgo en las venas. No estoy seguro de que sea algo hereditario. Esta misión no perjudicará su historial. Se ha escogido a los mejores para llevarla a cabo. Gracias, mayor. Capitán, ¿no está usted interesado en saber lo que transporta? El suboficial Kinderman está convencido de que transportamos artículos de limpieza personal para el general MacArthur. Le aseguro que es algo más importante que eso. ¿Trata de contarme algo que no necesito saber? Capitán, lo que estoy tratando de decirle es que el cargamento que lleva en el buque es una muestra de una de las armas más mortíferas que se han inventado hasta la fecha. Y, francamente, estoy sorprendido de que la Armada no haya considerado oportuno el informar al oficial responsable de su entrega. Es posible, mayor. Tal vez pensaron que podría controlar mejor la situación si desconocía lo que transportábamos. Aunque fuera papel higiénico para MacArthur. Comprendo. Eso nos concierne a todos. Es un cargamento importante. Podría poner fin a esta maldita guerra. ¿Qué es lo que te pasa? Tengo un fuerte dolor en el estómago, señor. Goldstein, siéntate. ¿Estás estreñido? No, señor. Con el rancho que se sirve en este barco, eso es imposible. ¿Desde cuándo te duele? Desde que supe lo del tanteo del Dodger. No digo que fuera la causa, pero empezó a dolerme justo en ese momento. ¿Quién les ganó? Philly. Fue de chiripa. Llevábamos 2-1, entrando a fondo en el noveno turno. Ponle a Goldstein una dieta suave y mantente apartado del béisbol. Si no te encuentras mejor en un par de días, apúntate en la lista de enfermos. Bien, señor. Caballeros, existen una serie de rumores sobre la naturaleza de nuestra misión. No me sorprende. Estoy seguro de que han notado que estamos manteniendo la máxima velocidad. Supongo que les gustaría saber a dónde nos dirigimos y por qué. Les diré dónde vamos. Nuestro destino es la costa de la isla Tiniana, cerca de las Marianas. Debemos llegar a ese punto el próximo jueves por la mañana. ¿Alguna pregunta? Señor, algunos de los hombres dicen que Betty Grable va dentro de ese armatoste. Absolutamente falso. Betty Grable está en mi camarote. ¿Cree que pueda haber amenaza submarina en estas aguas? No he recibido ninguna orden de navegar en zigzag si fuera necesario. Al parecer los japoneses están bastante escasos de todo, incluidos submarinos. Con lo que les queda han empezado a equiparse con algo llamado Kaitens. Kaitens, por si ustedes no lo saben, son torpedos tripulados por seres humanos. Una especie de kamikazes. Son muy rápidos y muy costosos. Con esos torpedos navegar en zigzag no sirve para nada. El piloto solo reconsidera su ángulo de ataque tomando como punto el centro de la nave. Su limitación es la distancia. Aunque no estamos muy seguros de eso, pero... la mejor manera de enfrentarnos es ir más rápidos. He ordenado al teniente D'Angelo que vaya a toda máquina. ¿A cuántos nudos vamos, teniente? Estamos superando los 28 nudos, capitán. Bien. Más rápido que el proceso mental de algunos, ¿no es cierto? Pero más lento que los Kaitens. Es cierto, mayor. Pero la mejor manera de enfrentarnos a ellos es adelantarlos antes que esquivarlos. Si me disculpan, caballeros, Betty Grable me está esperando. キロ。速報。14ノット。発射どうですか。開いた。発射準備。浮上。
가요. 도수인다. 가이조. 강조 못지도. 가이조. 도가 도리스까? 강조. 가이조. Tenemos que tratarla con cariño. Sí. A la derecha del espacio. Claro, muy bien, así. Eso es. Cuidado con los pies. Sí. Bien. Capitán McVeigh, muchas gracias por el viaje. Ha sido un placer, Mayor. Sabe, realmente ha sido un viaje histórico. Me agrada oír eso. Siempre he querido formar parte de uno. Espero volver a verle, capitán. Acércame esas municiones. Muy bien, allá va. Venga, chicos, daos prisa. Sí, sí. Capitán McVeigh. Hola, padre. Bienvenido a bordo. Gracias, señor. Me alegra verle. Su presencia ayudará a elevar el nivel de conversación entre los oficiales. Hace que me sienta como una tía soltera, señor. Quiero toda esa munición cargada cuanto antes. A orden, señor. Los hombres están muy molestos ante la perspectiva de dirigirnos hacia Leyte sin haber disfrutado un permiso de tierra. Espero que pueda ayudarles. Rezaré por todos ellos, señor. Tengo 1200 almas que necesitan salvación. ¿Incluida la suya, capitán? No, padre. La mía pertenece a la Armada. Puede proseguir. Gracias, señor. ¡Ayúdame! Todos los hombres preparados para los ejercicios de desembarco. Todos los hombres preparados para los ejercicios de desembarco. Es un desastre total. Insatisfactorio. Absolutamente inaceptable. Sé que nuestra tripulación es tan joven y verde como la hierba, pero caballeros, debemos llegar a Leyte el martes por la mañana. Para entonces quiero una importante mejoría. ¿He hablado claro? A la orden, señor. Bien. Demos un viraje y empecemos a hacernos muy impopulares con la tripulación. Dispuesto para comenzar en zigzag. Será por estribor. ¿Cree que ir en zigzag nos ayudará? He oído decir que es una pérdida de tiempo. ¿Acaso le gustaría discutirlo con el capitán McVeigh, suboficial? Oh, no. Si él quiere que vaya en zigzag, iré en zigzag. Si quiere que guíe recto, guiaré recto. Estoy aquí para obedecer. Más vale que sea importante. Estaba viendo cómo Errol Flynn conquistaba Birmania. Lo siento, señor.
No quiero alarmarte, amigo Goldstein, pero tienes el estómago bastante mal. Te daré un calmante. Lo bastante bueno como para volver al servicio. Te aseguro que es mucho mejor que una carga de profundidad. Asistente, llévale una litera que esté cerca del lavabo. Buenas noches. ¿Scott? No ha visto la película de esta noche. Errol Flynn era su actor favorito. La verdad es que no creo que las películas de guerra sean muy informativas. No. Están hechas para la población civil, imagino. Por mi propia experiencia con los japoneses, sé que son unos soldados muy disciplinados. ¿Sí, me perdona? Por supuesto. Atención, el capitán. Continúen. Todo continúa despejado, señor. Creo que podremos seguir un rumbo fijo. Eso complacerá al suboficial Kinderman. ¿Ah, sí? ¿Se encuentra usted molesto por algo, suboficial? No, señor. Kinderman dudaba de la utilidad de navegar en zigzag, señor. Ah. La teoría general es que si un navío es tocado mientras navega en zigzag, lo más probable es que ese zigzagueo no tenga mucho sentido. Mientras la luna esté tras esas nubes, seguiremos nuestro rumbo a 240, dando giros a los 24 nudos. Siempre y cuando el señor Kinderman lo apruebe. Sí, señor. Teniente, si cambian las condiciones climatológicas, comuníquemelo. Sí, señor. El capitán sale del puente. Timón, rumbo 240. Sí, señor. 240. Preferiría tener una hermana puta antes que un hermano oficial. Los oficiales siempre me dan por saco. Oye, lárgate de aquí. Amigo, creo que has abierto tus morros de marinero sabiendo otra vez. Ese D'Angelo parece disfrutar metiéndose conmigo. Estoy harto de ese tipo. Creí que en este buque me libraría de órdenes idiotas. Estarás aquí mientras dure la guerra. Tendrás que aguantar. Querida señorita Dobson, Ellie, la verdad es que nunca antes he escrito una carta a nadie, y menos tratándose de alguien a quien no conozco. Pero aquí los compañeros que escriben bien lo hacen continuamente. Pero eso es diferente, supongo. Estoy en el mismo barco en el que está tu hermano Joe, aunque sé que tú le llamas Joseph. ¡Sotesca! ¡Poco, Sokdo! ¡Midori, 60!
¡Yuri! ¡Yuri! Hola. Señor. Tráeme esas jarras de... Bien. Moment. Ich denke da. Kancho! Es ist nur mit China Arunda. Gambatte, gaman ichte kure. Lo siento, muchachos. Hoy parece ser mi noche de suerte. ¡Ure! 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 ¿Cuáles son los daños? Aún no lo sabemos, capitán. Nos han atacado por la proa. ¡Hay que salir de aquí! ¡Levanta! ¡Vamos! Llamando abajo. Usted, asegúrese de que salgan todos. A la orden, señor. Hay fuego debajo de cubierta y está entrando mucha agua, señor. ¿Responde el timón? Sí, pero cada vez me cuesta más hacerme con él. ¿Abandonamos el buque, señor? No hasta que sepamos los daños. Quizá podamos aún salvar el buque. Suboficial, que todos los hombres suban a cubierta. Sí, señor. Taylor, vaya abajo y dígales que paren las máquinas. A la orden, señor. ¡Vamos, Scott, déjale! ¡No podemos ayudarle! ¡Vamos! ¡Vamos!
hombres fuera del puente. Capitán, el cuarto de radio ha quedado aislado. Abandone el buque. ¡Abandónelo! Venga, póngase esto. ¡Póngaselo! Ya no puede hacer nada por él. ¡Lárguese de aquí! ¿Nadie más se ha salvado? Señor, solo yo. Dios mío, por favor, ayúdales. ¿Es que nadie más se ha salvado? Y así, Eli, acabé en el agua. Y lo más extraño de todo es que, después de estar rodeado de tantos hombres y de tanta actividad, acabé completamente solo. No se veía ni se oía un alma. Realmente, no podía creer que estuviera sucediendo. Le rezo a Dios para que me dé fuerzas. ¡Aquí, marinero! ¡Lo conseguirá! ¡Coja mi mano! ¡Coja mi mano! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga! ¿Está bien? Sí, señor. ¿Ha visto a alguien más? Ha sido terrible, señor. ¿Ha visto a alguien más? No. Se han dispersado en millas. Millas y millas. Les encontraremos.
sabemos cuántos sobreviven. Zack, tendremos que agruparlos. Es la única solución. ¿Recibimos algún comunicado? No lo sé. No pude averiguarlo. ¡Dame ese salvavidas! ¡Quítatelo! ¡Dime, tío! ¡Suéltame! ¡Tío! ¡Dejad de pelearos! ¡Quietos! ¡Separaos! ¡Salvavidas! ¡Separaos! ¡Basta! ¡Dejadlo, atraeréis a muchos tiburones! ¡Vamos! Hay muchos hombres que necesitan ayuda. ¡Sí, señor! Si alguien necesita salvavidas. ¡Calma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Agárrate a mí! ¡Eso es! No te preocupes. Te daré mis salvavidas. ¡Maldita sea! ¡Hola, doctor! Aunque no se lo crea, tengo mejor el estómago. Me alegro de verte, Goldstein. Yo también, doctor. ¿Cómo se encuentra? No tan bien como tú, amigo mío. ¡Maldita sea! ¡Ayúdame a quitarme este salvavidas! ¿Qué le pasa en las manos? No vale ni un dólar. Buen chico, Goldstein. Tenemos que reunir a todos esos hombres. ¿Nos ayudarás? Sí, señor. Gracias, amigo. Gracias. Están heridos. ¿Cuántos con salvavidas? La mitad. Hay que ponérselos a los heridos. Le quitaremos el suyo. ¿Está loco? Él ya no lo necesita. Aún puede salvarse. Ayúdame. Ya está. Muy bien, muchachos. Ayudadme. Trataremos de mantener a flote a los heridos. Ahora tengo 3 salvavidas, Eli. Lo cual es más de lo que puedo usar. Pero quizá menos de lo que necesito. Pronto encontraré a algunos de mis compañeros y podré repartirlos como estaba haciendo en el buque antes de que se hundiera. Porque ahora estoy seguro de que se hundió y de que esto no es un sueño. ¿Cuánto tiempo lleva en la armada? 12 años y 6 meses, señor. ¿Está casado? Sí, señor. Hace 8 años. ¿Tiene hijos? Sí, señor. 2 hijos. Una chica de 7 y un chico de... Mire allí. ¡Ah, de la balsa! ¿Quién va ahí? ¡Identifíquense ustedes! ¿Quiénes son? Vamos allá. Rema, ayúdame. Tírenme ese cabo. Hola, padre. Hola.
¿Podemos subir a su balsa dos de nosotros? Creo que sí. Ayúdeme a subirles. A la orden, señor. ¿Ha visto a alguien más? No, señor. Solo los que ve aquí. Espero que haya hecho una mano. Vamos. Señor, creo que debería subir a bordo. ¡Ahora mismo! ¡Suban a las balsas! ¡Déjame salir! ¡Cuidado! ¿Qué estáis haciendo? ¿Necesita ayuda, teniente? ¿Cuántos van en la balsa? Seis, está completo. Yo solo veo a cuatro. Hay hombres heridos en el agua, Kinderman. Quiero que todos abandonen la balsa para que puedan subir los heridos. Aquí también tenemos heridos, teniente. Dejaré que cada uno de ustedes decida si está peor que el hombre que le debe reemplazar. ¿Cuántos sitios cree que conseguirá así, teniente? El suyo para empezar. ¿Es que no me ha oído? Salga de ese bote. Salga de ahí, vamos. Sal. Venga. Hathaway, el capitán de corbeta Olinsky. Descanse, Olinsky. ¿Están todos ya en Tacloban? Sí, señor. ¿El teniente le ha informado de lo que se le viene encima? Un montón de tráfico. Y más que llegará cuando empiece la invasión japonesa. Espero que abandonen esa idea. ¿Hay alguna noticia del Sinpak? Aún no, señor. El Sinpak apenas nos ha informado sobre la situación de los buques. Ignoro la causa, señor. Porque cuanto menos sepa el enemigo sobre la localización de nuestros buques, mucho mejor. Me alegro de que haya venido. Si cree que la situación es caótica, habrá acertado. Puede retirarse. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva en Leyte? Siempre he estado aquí. Me gusta. Es mi isla favorita. ¿A dónde quiere ir primero, señor? Llevo unos 8 meses buscando un regalo de Navidad. Espero encontrarlo aquí. Bienvenido a Leyte, señor. Le parecerá una pesadilla. Y auténticamente lo es. ¡Tiburones! 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 ¡Dejad de subir! ¡Cuidado! Unos cuantos muertos nos dejarán en paz. ¡Cortés! 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 ¡Cuántos muertos! ¡No! 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 ¡
características. Defensa, ventilación, manipulación de... Otra vez. ¡Vamos! Defensa, ventilación, manipulación de gas, automatismo. ¿Estás bien? Sí, señor. Debí de hundirme con el buque. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué he sobrevivido? Debe usted confiar en la providencia, capitán. ¿La providencia cubre mucho territorio, padre? Me gustaría saber si también incluye a la Armada. Estamos en guerra. Los barcos son hundidos. Es parte de este triste juego. Usted llevaba a cabo una misión. No debe hacerse ninguna pregunta. Todo ha sido obra del destino. Tengo la sensación de que todo esto ya ha sucedido. Pero uno solo se da cuenta cuando lo está viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creemos en Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, su único Hijo, en el Espíritu Santo y la Virgen María. ¡No os separéis! El que no tenga salvavidas, que vaya junto a quien lo tenga. Y sobre todo, no os separéis. Y ayudad a los heridos. Señor. Señor. El teniente Lee, ¿cómo está? Me ha pedido que le quiten salvavidas. Vamos. No puedo. Está bien, Costa. Haces todo lo que puedes. Tranquilo, yo me ocuparé. Calma. ¡Zack! ¡Soy yo! Zack, ¿cómo estás? Puedo desatar el nudo. La ayuda está en camino. No para mí, Scott. No para mí. Ayúdame, por favor. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Dios. No puedo. El capitán. ¿Lo habrá conseguido? No lo sé. Quizás se hundió con el buque. La quiero. Liz. La amo. Quiero casarme con ella. Díselo. Díselo, por favor. Se lo daré. No te preocupes. Díselo. Scott. Por favor, díselo. 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 Se te preocupes. ¡Holstein! ¡Holstein! ¡Déjale! 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 ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Quiero irme a casa. Ya lo sé, buscando. ¿Cómo te llamas?
Teniente D'Angelo. Teniente D'Angelo. Soy yo, Wilkes. Wilkes, pero... estaba en casa. He tenido una pesadilla. Algunos están bebiendo agua salada. Se han vuelto locos. Tenemos que detenerles enseguida. ¿Viene conmigo? Sí. Vamos. Oí. Tenéis que hacerme caso. A unos 6 o 7 metros, el agua no es salada. ¿Hablas en serio? Sí, sí. Más profundo bajéis, más pura es. Os traigo un poquito. ¿Queréis un poco? ¡Muy bien! ¡Suerte, Shorty! ¡Ya voy! ¡Quietos! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Shorty se ha sumergido para traernos un poco de agua. ¡Escuchadme, chicos! ¡No bebáis! ¡No bebas! Si alguno de vosotros bebe agua salada, le quitaré su salvavidas. ¡Habéis vuelto locos! ¡Empezaré por ti! ¡Voy a quitártelo! ¡No! ¡Quítate el chaleco! ¿Obedecerás la orden? ¡Sí, sí! ¿Y vosotros? ¡Sí, sí, claro! ¡Maldita, ya! ¡Maldita, ¡eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Es que no nos veis! ¡Pasáis de largo! Ya es el segundo que no nos avista. Quizá nos han visto. Puede que avisen por radio de nuestra posición. Sí, todo es posible. ¡Saldremos de esta! ¡Volverán! Y cuando lo hagan, traerán más barcos y aviones. ¡Nos salvarán! Debéis tener confianza. ¡Aguantad, porque lo vamos a conseguir! ¿Habéis entendido? ¡Vendrán! ¡Lo conseguiremos! Sí, señor. ¡Ha vuelto! ¡Nunca se fue! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aléjanos de la tentación y líbranos del mal. Amén. Así que quiere trabajar en Broadway, ¿eh? Pues ha venido al sitio adecuado. ¿Trabaja usted en el mundo del espectáculo? En el espectáculo. Estoy en una de las tragicomedias que llevan más tiempo en cartel. Todo un éxito. ¿Quiere que le hable de la guerra en el Pacífico? Puede que dure mucho tiempo. ¿Qué le parece? Al menos durará hasta mañana. ¡Teniente! ¡Teniente Tasker! No puede oírnos, tiene la música demasiado alta. ¡Teniente Tasker! ¿Bailamos? No debería usted. Si es algo importante, vendrán hasta aquí. Les gusta mucho vocear. Muy bien. Ve a decirle que volvemos al servicio. ¿Por qué yo? Si le aparto de esa chica, me mata. Cobarde. ¿Qué vas a hacer? Meterme dentro. Mira, ahí viene alguien. Es ese tipo. Fíjate, se ha creído que es Tarzán. Deberíamos esconder todo esto. ¿Acaso crees que nos llevará ante un consejo de guerra? No tiene por qué ver lo que llevamos. Oye. Esto ya no es la armada. Todo eso de sí, señor, no señor, le saludo, señor, a la orden, señor, se ha acabado. Esto es lo que queda. Sobrevivir es lo que cuenta. Estáis muy alejados del grupo. No nos hemos dado cuenta, señor. ¿Cuántos vais en la balsa? Solo veo a 3. Hay otro que no ve, señor.
Está mal herido. Hay muchos más heridos. ¿Y qué hacemos? ¿Bajarnos? ¿Es eso lo que quiere? ¿Es eso? Estás ocultando algo. Cálmate. No te saldrás con la tuya. Déjale. ¡Kinderman! ¡Kinderman! Te ordeno que bajes ahora mismo de la balsa. Usted no ordena nada. ¡Lárguese de aquí de una vez! ¡Bájate! ¡Vamos, fuera! ¡Déjale! ¡Déjame subir! ¡Fuera! ¡Bajo de ahí ahora mismo! ¡De por debajo de lo que estás haciendo! ¿Todavía no se ha dado cuenta de dónde está? ¡Está en medio del Océano Pacífico! Presentaré un informe. Juro que lo haré. ¡Vamos abajo! ¡Déjale! ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos, Kinderman! ¡Déjale en paz! ¡Fuera! ¡Haré que pagues por esto! ¡Lo juro! ¡Vamos, suéltale! ¡Ya me vas a ahogar! ¡Me vas a ahogar! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! No. No sabes cuánto lo siento. ¡Eh! ¿A dónde vas? Será mejor que no vuelvas porque no pienso dejarte subir. ¡Eh! Me voy con Dobson. Yo también. ¿A dónde vais? Esperad un momento, chicos. Buscarán a alguien para echarle la culpa de todo. Nos darán una medalla si nos quedamos aquí. Es que no lo entendéis, seremos héroes. Es una hamaca lo bastante grande para los dos. Yo no soy muy grande. Pero tampoco soy un pequeñajo. Nos tumbaremos en la hamaca. Balanceándonos. 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 ¡Ya está aquí otra vez! De vigilancia cada dos horas. Es todo suyo, Joseph. Dígame lo que vea, exceptuando el mar. Cuanto más se mira, menos se ve. ¿Por qué lo dice el señor? Siga mirando y deje de pensar. No dirija sus ojos. Deje que ellos le dirijan. Dirección de rumbo asegurado. Nueva dirección 27, cero magnético por dos horas. Estupendo. Espero que no haya más desvíos en el plan de vuelo. Muy bien, Carl. Llámeme cuando lleguemos a casa.
submarino? Hay algo allá abajo. ¿Qué ve, señor? Del agua. Serán de un buque, son demasiados para un submarino. Son de los nuestros. Los japoneses no tienen buques de guerra por esta zona. Hemos de comunicar con la base para pedir más ayuda. Combustible, señor. Tenemos que volver pronto. No lo conseguiremos. Envíe ese mensaje y hablaremos del combustible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Solo quería pasar. Lo sé. Estoy haciendo todo lo que puedo con los recursos de que dispongo, almirante. Sí, señor. Sí, señor. Lo antes posible. Sí, señor. Aún no se ha enterado de que estamos en guerra. Nos han informado de que un amplio número de hombres flotan en el océano a unos cientos de millas de aquí, señor. ¿A cuántos hombres se refiere? A más de 300, señor. ¿Qué tenemos allí? El Indianápolis debería haber llegado ayer. Ha sido tachado de nuestros listados y de los de la autoridad portuaria. Sí, señor, pero las órdenes son explícitas. No se puede informar sobre la llegada de buques combatientes, señor. ¿Y qué pasa con los buques combatientes que no han llegado? Será mejor que se ocupe de esto, señor. Capitán Olinsky, señor. ¿Puedo servirle de ayuda? ¿Qué es lo que sabe del Indianápolis, Olinsky? Se le esperaba ayer, pero ya no figura en el listado. Ya sé que no dan ese tipo de información. Pero notificarán si llegan o no, ¿verdad? No, señor. ¿Qué es lo que pasa con el Indianápolis, señor? ¿Quién manda en el Indianápolis? Charlie McBay, señor. Que Dios le ayude. Nos queda combustible. No podremos volver. Bien. Aterrizaremos. ¿Dónde? ¿Aquí? Lo intentaremos. Tranquilos, muchachos. Es muy arriesgado, señor. Lo conseguiremos. Quizá no lo levantemos de nuevo, pero ¿qué demonios? Nadie podrá decir que no lo intentamos. Dígales que a causa de la escasez de combustible aterrizaremos cerca de un grupo de flotadores. Carl, deles nuestra posición alto y claro. ¿De acuerdo? Y ahora agárrense fuerte. Allá vamos. ¡Acabarán con nosotros! ¡Te equivocas! ¡Lo harán! ¡Lo sé! ¡Son japoneses! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Capitán! ¡Capitán Wells! ¡Capitán Wells! ¿Dónde está el Capitán Wells? El capitán ha muerto, señor.
¿El capitán no ha muerto? ¿Qué vamos a hacer, señor? Mantener la calma, eso es lo que vamos a hacer. Mantener la calma. Todos los hombres deben subir a ese avión. Saldremos de aquí, todos. ¡Escuchad, muchachos! ¡Hemos de ser fuertes! ¡Hemos de ser fuertes! ¡Ese avión es nuestra única salvación! ¿Está seguro de que era un avión, señor? Era un avión. Iba hacia el norte. Hará dos horas que pasó. Lanzaré una señal. Está cargada. Una estrella errante. Formada aunque sea. No lo sabemos, señor. Sí, se ha interceptado un informe de un submarino japonés asegurando un blanco. Pero no solemos hacer caso. Sí, señor. Lo haré, señor. Era Nimitz. Las cosas se están complicando. ¿Se sabe algo? El Cecil J. Doyle, el Talbot y el Madison son los navíos que tenemos más cercanos a los lugares que nos han informado. Envíelos. ¿Cuántas horas hace que naufragaron? Según los datos interceptados, unas 72 horas. Mira, es una balsa. Eso es un destino. Sí, una balsa. Son japoneses. Son japoneses. No puedo más. Ayúdame a subirles al avión. No, perderé mi sitio en la cola. Tengo que llegar al hotel. No puedo más. 15 minutos en esa habitación. Señor. Solo 15 minutos. ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Déjame! Tengo que encontrar una habitación. Necesito descansar. ¡Descansar! ¡Hemos descansado! Necesito. ¡Necesito una habitación! ¡Ya está! ¡Vamos, muchacho! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Queda poco! ¿De qué buque sois? ¡Vamos al avión! ¿De qué buque sois? ¡De Indianápolis! ¡Indianápolis! Vamos, muchachos, todos a bordo. Señor. ¿Qué? Señor, hay una luz en el horizonte. ¿Podría ser un barco?
antes posible. ¡Sí! ¡Es un barco! ¡Sí! ¡Se están acercando! ¡Un barco! ¡Nos han encontrado! ¡Nos han encontrado! ¡Es un barco! ¡Padre! ¡Sí! ¡Es un barco! ¡Es un barco! ¡Por ti! ¡Despierte, padre! ¡Nos han encontrado! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ah! ¡Ah! Puente, tengo una balsa a 200 de estribor. Prepárense para un salvamento. Atentos a la grúa número 2. No te preocupes, muchacho. La recibirás. ¡Capitán! ¡El resto de los hombres ya han sido recogidos! Ya está. Ayúdame. Eso es. Capitán, permítame que le ayude. Abandone el barco. Abandone el barco. Japón se rinde. El emperador acepta la rendición. Buque hundido. 1196 bajas. Desembarcó cargamento atómico en Guam. Bien, señor. Me pondré bien. Aún no le han dado el alta, ¿eh? ¿Por qué habría de marcharme? Mi vida ahora está aquí. Además, me echarían de menos. ¿Teniente? Hola, señor. Anoche hablé con su familia. ¿Habló usted con mi madre? Les dije que está bien y que pronto regresará. Gracias, capitán. 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 Cálmese, teniente. Cálmese. Tiene que sobreponerse. Bonita corbata, Goldstein. Gracias, capitán. ¿Qué tal es la comida aquí? Terrible, solo nos dan pescado. Hola, Scott. Capitán. También usted. ¿Cómo se encuentra? Oh, se comporta como... Bueno, ya sabes cómo es él. Muy controlado. Como dirías tú, sigue las ordenanzas. Charlie sabe encajar los golpes. Últimamente ha recibido muchas llamadas. ¿De periodistas, supongo? No, le llaman los padres y los parientes de los hombres que desaparecieron. Y le están diciendo cosas terribles. Dicen que tiene la culpa. Eso es comprensible, Luis. Están sufriendo.
¿Cómo estás, Charlie? Estoy bien, a pesar de todo. ¿Y tú? Bien, estoy bien. Pasad al despacho, os prepararé una taza de café. Es una época muy difícil para la Armada. Tenlo en cuenta. Las investigaciones sobre lo ocurrido en Pearl Harbor son algo muy penoso. Este sería un momento muy desafortunado para sacar a reducir ciertos temas sobre ineficacia y confusión administrativa. Papá. 880 hombres han muerto. Es una realidad, una triste realidad. Ellos no pueden ignorarlo. Por supuesto que no pueden ignorarlo. ¿Qué piensan hacer? Habrá un consejo de guerra, Charlie. Hola, Charles. Jack. ¿Cómo está el almirante? Está bien, aunque preocupado. No vendrá. Lo suponía. Tienes buen aspecto, Luis. Gracias. Bien. Buena suerte, Charles. Gracias, Jack. Se le acusa de incapacidad por no dar la orden de abandonar el buque a tiempo y de poner en peligro a su tripulación al negarse a navegar en zigzag en aguas enemigas. ¿Se considera culpable o inocente? Inocente. Esas acusaciones contra el capitán no tienen ningún sentido. Deberíamos entrar ahí dentro y decir cómo ocurrió. Ellos no quieren saber cómo ocurrió, Goldstein. ¿Qué quiere decir con que no lo quieren saber? Teniente D'Angelo. ¿Qué demonios es lo que quieren saber? ¿Cuánto tiempo lleva en la Armada, teniente? Desde el 41, señor. Por lo tanto, lleva usted 4 años en el servicio. Sí, señor. Con su experiencia, ¿cree usted que el buque Indianápolis la noche en cuestión fue puesto en peligro por no navegar en zigzag, teniente? No, señor. Fue la peor noche que pasamos a bordo. ¿Hubiera usted ordenado navegar en zigzag si lo hubiese creído necesario? Sí, señor. Lo hubiese hecho. ¿Oyó usted en algún momento la orden de abandonar el buque? No, señor. ¿Cuándo determinó que era el momento de hacerlo? Cuando llegó a ser evidente que el buque iba a hundirse. ¿Cuántos hombres cree usted que saltaron del buque? No lo sé, señor. Estaba oscuro. Había humo, llamas y muchos heridos. Puede que 800 o 900. ¿Cuántos fueron rescatados? No creo que el número de hombres rescatados sea relevante en los cargos contra el capitán McVeigh. Goldstein, por el amor de Dios, siéntate de una vez. No puedo entenderlo. ¿Es que no les importa los que murieron ahogados? No es primordial para ellos. Es como ir a un funeral y no decir nada acerca del difunto. Iré ahí dentro y les preguntaré qué ocurre. Goldstein, tú no puedes hacer preguntas en un consejo de guerra. Las respondes. Respondes a las preguntas que te formulan. ¿Podría describir lo que ocurrió la noche del 29 de julio, suboficial Goldstein? Estaba en la enfermería porque me dolía la tripa. Capitán Guardino, usted ha sido condecorado con la Cruz Naval 4 veces, la Estrella de Plata 2 y la Estrella de Bronce 3 veces. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Por lo tanto, podemos suponer que usted es un experto en procedimientos de ataque submarino. Supongo que sí. Capitán, de los 28 navíos que usted ha hundido, ¿cuántos no estaban navegando en zigzag? Ninguno. Basándose en su experiencia, ¿cuál es la importancia de zigzaguear para un blanco? Con los modernos submarinos con equipo de fuego controlado, torpedos de alta velocidad y torpedos extendidos, no considero que el zigzaguear afecte el resultado. Su testigo. La acusación no hará ninguna pregunta al capitán Guardino. En su lugar, propone llamar al estrado al único experto en tácticas submarinas que es relevante en este caso ante este tribunal. El capitán de corbeta, Mashishura Hashimoto,
capitán del I-58. El submarino enemigo que hizo fuego y hundió el buque Indianápolis. Capitán, ¿cuáles son sus creencias religiosas? Soy sintoísta. ¿Conoce la diferencia entre lo falso y lo verdadero? Soy muy consciente de la diferencia. ¿Sabe lo que significa perjurio? Sí. Solicito que el capitán Hashimoto sea aceptado como un testigo fiable en este caso, dado su conocimiento de la trascendencia del testimonio bajo juramento. Antes de que el tribunal dé su opinión sobre la fiabilidad de este testigo, debo, en nombre del capitán McVeigh y de un amplio sector de la opinión pública, protestar enérgicamente la decisión del Ministerio Fiscal de presentar al capitán Hashimoto. Este hombre es el enemigo. Un enemigo que ha costado los más altos sacrificios a nuestro país. Un enemigo al que despreciamos. Que sea traído ante un tribunal para dar testimonio contra un oficial de la categoría e historial del capitán McVeigh es una parodia y un escándalo. Muy bien, estoy de acuerdo. Silencio, no debería. Silencio. No permitiré que tales demostraciones vuelvan a repetirse. Capitán Liscombe, lo que usted ha expresado no está relacionado con los cargos contra el capitán McVeigh. No está relacionado. Se limitará a los procedimientos durante el resto de esta vista. El interrogatorio al testigo proseguirá. Capitán, ¿cuál era la visibilidad la noche en que usted ordenó atacar el Indianápolis? En la dirección de la luna era bastante buena. ¿A qué distancia detectó el blanco? A unos 10.000 metros. ¿Estaba el blanco zigzagueando? No. En su opinión, ¿era el Indianápolis con la visibilidad reinante y dado el rumbo que seguía en aquel momento... ¿un blanco fácil? Sí, era un blanco fácil. Solo utilicé 3 torpedos, reservé mis Kaitens. No dudé de que nuestro ataque sería un éxito. ¿Hubiera supuesto alguna diferencia si en este ataque el blanco hubiese zigzagueado? No hubiera supuesto ningún cambio en el método de disparar los torpedos, pero sí algunos cambios de maniobra. Capitán McVeigh, póngase en pie, por favor. El capitán Henshaw leerá el fallo del tribunal para el expediente. Concretando sobre el primer cargo, en que el acusado Charles B. McVeigh III, capitán de la Armada, no diese la orden de abandonar el buque en el momento preciso, se le declara inocente. Respecto al segundo cargo de que el capitán McVeigh puso en peligro a su tripulación por no llevar rumbo en zigzag, culpable. La vista ha finalizado. Charlie, debes saber que no hubo nada personal en esto. Hubiese querido otro veredicto. Lo único importante es el prestigio de la Armada. Gracias. No han sido justos contigo, Charlie. No, pero todo se acabó. Capitán McVeigh,
Yo tampoco podía dormir. ¿Te encuentras bien? No te preocupes, amor mío. Todo se arreglará. No. Eso es imposible. Murieron muchos hombres. Murieron. Nadie dijo una palabra sobre ellos. Hablaron mucho del féretro, pero nada sobre lo que había dentro. Te utilizaron. Lipscomb te lo dijo. Necesitaban culpar a alguien y tú eras su mejor presa. Yo era el capitán, Luis. No, Charlie. Tú fuiste el chivo expiatorio. Te condenaron por un maldito tecnicismo. Nunca les perdonaré lo que han hecho contigo. Incluso trajeron a ese japonés para que declarase contra ti. No fue culpa suya. Hashimoto no tenía otra elección. Ya lo sé. No tiene nada que ver con ese hombre. Han perdido cientos de barcos en la guerra y ningún otro capitán ha sido acusado ante un consejo de guerra. Esto me demuestra lo que son capaces de hacer tus compañeros. Es que ya lo has olvidado. Por el amor de Dios, te dejaron en el agua durante 5 días. Luis. Luis. Necesito hablar con él. Con Hashimoto. ¿Por qué? No sé por qué. Pero necesito hablar con ese hombre. Capitán, por favor, siéntese. Agradezco que haya querido recibirme. La verdad es que no sé por qué he venido. ¿No está satisfecho de mi declaración? Dijo lo que pasó. Nada más. Hubiese ocurrido lo mismo aunque navegase de otra forma, si eso es lo que le preocupa. Usted estaba al alcance y yo hice fuego. Usted cumplió su misión, yo cumplí la mía. He pensado en las consecuencias de haberle detenido en el camino hacia su misión, en lugar de en el regreso. ¿Por qué tuvo que ser así? Capitán. ¿Es usted un hombre que cree en el destino? Soy un hombre que está intentando aceptarlo. No es fácil ser un superviviente. Por el capitán McVeigh. Por el capitán McVeigh. Los amigos desaparecidos. Los hombres del buque Indianápolis. Por los hombres del buque Indianápolis. Eternal Father.
other strong to save, whose under thine the restless wave, who gives the mighty ocean deep its own appointed limits keep. Oh, hear us when we cry to thee, for those in peril on the sea. O Savior, whose almighty word a loving hand waves submissive heard, who lies on the bonding deep and on the mist's reckoning sea. Oh, hear us when we cry to thee for those in peril on the sea. Indianápolis, la Armada de los Estados Unidos suspendió su política de no informar de la llegada de buques combatientes. Inmediatamente después del proceso, la Armada exculpó al capitán McVeigh, que reanudó su carrera hasta que se retiró en 1949. El 6 de noviembre de 1968, Charles Butler McVeigh III puso fin a su vida. El Indianápolis se cobró su última víctima.